Nada, como te venía diciendo, yo creo que con esto se corrigen un montón de cosas. Y material tenés bastante, tenés buen juego ya por lo que he visto, o sea, detalles que estamos corrigiendo y en línea general está muy bien. Vos viste la gráfica y sabes que se pueden mejorar muchas cosas, siempre hay margen de mejora. Entonces, ahora te voy a mostrar dos cosas para que vos veas. Ah, y como te venía diciendo, como para ir cerrando. Quiero que me des un pequeño feedback, lo que a vos te parece. Va a quedar esto abierto y grabado para subir al canal y para invitar a otras personas que sumen el proyecto o por lo menos que pasen por el canal y vean los avances que van teniendo los alumnos. Bueno, Esta gráfica, decime, perdón. perdóname, pude yo. No hay problema. Esta gráfica era vos antes de llegar al core y obviamente son pocas manos, pero acá se puede ver el cambio de 180 grados más o menos en tu juego. Sí que está runeando por encima del EV. Estuvimos corrigiendo un montón de cosas, pero nada, si querés te doy la palabra para que des tu opinión de lo que te pareció. La verdad que estos 3 meses en el coaching estuvieron geniales. Aprendí cosas que no se aprenden en ningún lado. No te enseñan eso de que hay material gratuito en YouTube y en Internet y en foros y todo, como para ir aprendiendo. Es verdad, a cierto punto, pero hay cosas que no te explican en ningún lado nadie. Cosas que en el coaching lo he aprendido. El tema de rangos, de armar las tablas, de seguir ciertas líneas, de no estar estructurado al 100%, de ser más explotativo. La verdad, nada, los resultados ahí están y está bien, no son tantas manos, son 20.000 manos recién, pero es un cambio de juego drástico que sirvieron y me van a servir y ojalá podamos seguir con el coaching acá en adelante. Sí, esa es la idea. Así que nada, quiero que veas porque me gusta a veces hacer esta terapia de shock, como le llamo yo, para que vos mismo veas lo que eras antes y lo que sos ahora. O sea, obviamente acá hay mucho de tu parte, ¿no? Porque yo te puedo decir un montón de cosas y si después vos no las has aplicado, o no te pones a estudiar, o no te pones a ver tus spots o tus errores, obviamente acá hay mucha voluntad, mucho esfuerzo, porque si no estarías even o similar a como estabas antes. Entonces, de mi parte también agradecerte el hecho del empeño que le pusiste, o sea, de todas las clases no faltaste nunca, siempre se hizo. Comenzamos diciendo que iban a ser de 1 hora y terminan siendo de 4 o 3 horas y media. Como te dije al principio, o sea, de mi parte enseñarte la mayoría de las cosas que te puedo enseñar y para que obviamente des un giro importante en tu juego. Lo que aprendiste te lo quedas para siempre y nada, ahora es cuestión de meter volumen y seguir. Total, el camino ya lo tenés armado. Sí, Leo. Y nada, muchísimas gracias a vos por el aguante y por la dedicación y por cada vez que tenía dudas o necesitaba algo, vos siempre estabas, así que te lo agradezco. Ah, por favor. Y como siempre digo, esto no quiere decir que se finalice. O sea, yo generalmente sigo teniendo contacto con la gente, sigo más adelante. De hecho, me gustaría que en las próximas 30.000 manos me mandes la base de datos y sigamos analizando cosas. Eso desde ya está garantizado. Dale, dale, veo sí de una. Así que ahora te queda a vos seguir estudiando y nada, meterle. Hasta llegar hasta donde quiera llegar, porque el límite, la verdad, que se lo pone cada uno. Sí, la verdad que sí leo. Y nada, espero que volver a contratar el coaching. Acá unos meses por lo menos, volver a juntar, a hacer banca y volver a contratarte, porque la verdad es un genio y sabes mucho y enseñas re bien. Bueno, muchas gracias entonces.